Buenas tardes a todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta segunda jornada del día de hoy del Seminario Internacional Paz y Guerra en Tiempos de Independencia. A continuación, contaremos con la presentación del grupo del proyecto de investigación Pluralizar la Paz, coordinado por el profesor Francisco Ortega, profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Lo acompaña Liliana Chaparro, candidata al doctorado de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Angélica. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, muchas gracias y bienvenidos a la sesión de la tarde. Vamos a hacer una pequeña presentación de un proyecto. El proyecto de investigación se llama Pluralizar la Paz y es un proyecto conjunto con la Universidad de Caen en Francia y investigadores articulados allá y la Universidad de Investigadores articulados aquí en la Universidad Nacional. Quiero reconocer también la presencia de dos investigadores del equipo francés que están con nosotros acá. En principio, al profesor Gray Anderson, que está aquí a mitad de camino, y a Laura Lema, que es estudiante doctoral, que está también participando y acompañándonos en todas estas conversaciones y a la vez desarrollando el proyecto de investigación. Y quiero también aprovechar, señalar desde el principio que este es un esfuerzo que hemos hecho, que lo hemos hecho conjunto, es un equipo realmente de investigación, hemos trabajado muy en la dinámica de equipo y por lo tanto quiero reconocer desde el principio la participación y la presencia de quienes han trabajado en el equipo. Entonces, en primer lugar, no por ningún orden jerárquico, esa ya sería la primera en decirlo, está Liliana Chaparro que me acompaña en la mesa. Y que está haciendo su doctorado en la universidad. No voy a ponerme a dar mucho currículum, creo que después podríamos hacer, vamos a hacerlo relativamente informal. Liliana, quien me acompaña en la mesa y hará parte de la presentación, compartirá aquí un poco la presentación que estamos haciendo. Alejandro Mojica, no sé si Alejandro está en el escenario. No está, Alejandro Mojica, Francisco González. Francisco, puedes levantar la mano o dejarte ver de alguna manera. Nicolás Peña, quien también presentará en la mesa siguiente parte de la investigación de su doctorado, pero también parte de la investigación que se ha hecho en el contexto de este grupo de investigación. Zulma Romero, Zulma, ¿dónde estás? Yo te vi, no te me escondas. No está en este momento, pero estaba por acá. Está nerviosa por nosotros, creo. Miguel Salamanca, tampoco está. Andrés no está. John Jairo Cárdenas. Muchísimas gracias. Y Andrea Bernal, quien también ha sido parte del equipo. Y quiero agradecer también una serie de interlocutores con los cuales hemos visto beneficiados, que hemos tenido, digamos, la generosidad de parte de ellos para poder entablar diálogos y recibir algo de retroalimentación: al profesor Daniel Pecó, al profesor Francisco Gutiérrez, a la profesora Margarita Garrido y a la profesora Carol Leal también, que ha estado acá. Y dejo de último un especial reconocimiento, porque además acordó acompañarnos en la mesa hoy el profesor Iván Orozco, quien hará parte de los comentarios cuando nosotros terminemos con nuestra presentación. No voy entonces a alargar mucho más, vamos a hacer una pequeña presentación. Yo voy a hacer unos 10 minutos, creo, y después Liliana tomará otros 15 minutos y tomamos unas pequeñas conclusiones en 4, 5 minutos más o menos. Diapositivas, me dice Liliana. Diapositivas. Y aquí vamos a esto. ¿Y este acá? No, acá. Eso. Coge tú ahí, por favor. La paz, señala Mauricio Tenorio en un libro reciente, parece de una claridad envidiable. Una rápida mirada a los diccionarios históricos corrobora esa impresión. Desde muy temprano, el concepto paz, y me refiero al siglo XVII más o menos, se define como pública tranquilidad y quietud de los estados y como lo opuesto a la guerra. Una mirada desde la historia conceptual cuestiona la economía y el carácter diáfano de esa definición, y es por eso que nuestro proyecto reconoce como punto de partida el carácter denso, complejo y multivalente del concepto paz, así como su centralidad para la experiencia colectiva colombiana. Y aquí voy a señalar simplemente una primera cosa para clarificar en qué consiste el proyecto. El proyecto, hay, digamos, hay, hay
toda una serie de investigaciones sobre la paz, sobre cómo construir la paz, sobre el tipo de instituciones, los medios por medio de los cuales se construye la paz, y todos ellos son muy valiosos, muy importantes, y no los estamos dejando de lado, ni tan siquiera los estamos contraviniendo. Pero creemos que a ese tipo de discusiones se enriquecen en la medida en que comprendemos también qué es lo que los actores comprendían en su momento por paz. Y al comprender qué es lo que los actores quieren decir por paz, recuperamos entonces el horizonte de expectativas de esos actores. Es decir, entendemos la historia como los problemas que estaban tratando de abordar y de resolver. Y esa es la entrada que creemos nosotros podemos aportar a esta discusión, sin ninguna medida descalificar otro tipo de acercamientos. Por otra parte, ustedes entenderán que al recuperar precisamente el tipo de conceptos o de nociones, ideas que los actores tienen, ¿verdad?, sobre lo que consiste, en lo que consiste paz y en función de los cuales actúan, igualmente estamos hablando de siempre actores localizados, situados contextualmente, ¿no?, densamente contextualizados, de manera que no estamos hablando de grandes ideas ni tan siquiera de grandes discusiones en el aire, sino muy concretamente de qué es. No podemos detenernos aquí en recuperar cada contexto de la presentación, eso lo hacemos en parte del trabajo, pero la discusión, más bien a lo que le apunta en este momento, es a identificar cuáles fueron algunos de esos elementos que han sido persistentes en momentos significativos de la historia colombiana, que les permitía precisamente a los actores entender qué era paz y actuar o responder a los retos de su momento en función de eso. Entonces, un primer ejercicio nos permite entender que la paz tiene múltiples registros semánticos sociopolíticos. Y hemos identificado, y esto es otra cosa importante, la paz no es lo mismo en toda circunstancia para todos los actores y para todo tipo de problemas. Entonces, después de bastantes discusiones y y examinar a fondo diferentes fuentes, encontramos que existen por lo menos 4 registros de paz que son relativamente constantes y que son importantes en la vida política y social del país. Hay un primer registro que nos remite a lo que nosotros llamamos los fundamentos morales de la paz. Hay otro que nos remite a lo que llamamos paz en el orden internacional, la paz geopolítica, cuando dos entidades soberanas entran en un periodo de guerra o tratan de construir una paz, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver con, o un registro al que nos remitimos, que tiene que ver la paz con la legitimidad. ¿Cómo se construye la legitimidad en los diferentes momentos y en las diferentes localidades? Y un cuarto registro que lo llamamos paz y orden público y que tiene que ver precisamente con esa construcción de la vida civil, de la cotidianidad. Por razones de tiempo, y en abordaremos el concepto exclusivamente para esta ocasión, me voy a enfocar exclusivamente en el registro de legitimidad, y en la medida en que lo requiera, también vamos a abordar en alguna medida el fundamento moral, los fundamentos morales de esa paz. Hemos visto cómo el fundamento moral, de hecho, está en casi todos los otros 3 registros siempre presentes. Tenorio, el autor con el que empecé, destaca que la claridad del concepto resulta engañosa porque paz como Dios apela a algo clarísimo pero inexistente, y señala que no se refiere a una presencia sino a una ausencia, a saber, la guerra, la violencia. Desde la perspectiva conceptual, la paz, sin embargo, aparece mucho más vinculada al orden. Es decir, lo que nosotros encontramos es que desde la mirada conceptual los actores están siempre pensando mucho más en función del orden que como una antítesis a la guerra, y esto va a ser importante para comprender esos contenidos conceptuales de la paz. Más vinculado al orden, es decir, a las formas idealizadas de la comunidad política. Para comprender la profundidad de ese vínculo, debemos remontarnos a la monarquía católica, cuando la paz remitía a una conciliación entre el orden natural y el civil. Hay un autor que es muy interesante, que me parece que de alguna manera evidencia ese contenido, los contenidos de lo que es paz. Fray Luis de León explicitó este vínculo cuando señaló en los nombres de Cristo que paz es el orden sosegado que rompe jamás la ley eterna y santa que le puso la providencia. Esa paz trascendente, recuerden que Cristo es, según Fray Luis de León, el príncipe de la paz, realiza la armonía del universo al darle a cada uno su puesto, a donde no usurpa ninguno el lugar de su vecino, ni lo turba en su oficio, a la vez que preserva jerarquías.
En la paz viven las criaturas como hermanadas todas y como mirándose entre sí y comunicándose sus luces las mayores con las menores, se hacen muestras de amor. Esta es una cita de Fray Luis de León. En ese orden trascendente, armonioso, jerárquico que es la paz, el cuerpo social adquiere plenitud, pues allí se reverencian unas criaturas a otras y todas juntas templan a veces sus rayos y sus virtudes, reduciéndolas a una pacífica unidad de virtud, de partes y aspectos diferentes, compuesta universal y poderosamente. Esa es otra cita importante. Paz entonces, y este es el primer punto, digamos, con el cual arrancamos, tiene cinco atributos importantes: orden trascendente, armonía, correspondencia, jerarquía y unidad. Nosotros pensamos un poco que a lo largo de nuestra historia hemos pensado la paz en clave de esos cinco puntos. Es decir, cuando hablamos de paz con muchísima frecuencia, no siempre, no quiero hacer aquí una afirmación tajante, pero con muchísima frecuencia invocamos un orden que puede ser trascendente, un orden que implica cierta armonía, que hay una correspondencia y que también nos implica necesariamente una unidad. Una segunda hipótesis relacionada con esa primera es que el concepto paz ha servido con frecuencia más para intensificar la conflictividad social, incluso para exacerbarla, hasta el punto de producir encuentros bélicos que en vez de conducirnos al estado apacible. Esto parece contradictorio, que la paz, invocar la paz, no necesariamente conlleve a la construcción de un orden apacible, sino a una intensificación de la conflictividad. En tanto la paz está frecuentemente vinculada a expectativas de un orden social ideal, no es raro que en nombre de ella se esté dispuesto a cometer la guerra. Los conspiradores de 1828, Obando en 1848, Julio Arboleda en 1851, Mosquera en 1860, Caetano Veso en 1885, Laureano Gómez en el 50, 1950, las FARC en el 64, Turbay Ayala en el 78, Carlos Castaño en 1997, entre muchos otros, invocaron la paz para llevar a cabo la guerra. Una tercera y última hipótesis tiene que ver con el lugar que el concepto paz ocupa en la experiencia republicana. Particularmente importante es el tránsito a comienzos del siglo XIX de una soberanía trascendente al principio inmanente de la República. El tránsito de una comunidad constituida a partir del fundamento divino de la justicia del rey a una fundada en la representación del pueblo nos resulta incomprensible. Para nosotros contemporáneos es muy difícil entender ese tránsito entre esos dos tipos de soberanía, aun cuando sepamos que los actores vivieron esa radical incertidumbre al filo del vértigo. En el curso de una década, la legitimidad del sistema de gobierno, de las autoridades y de la organización social pasó a ser producida colectivamente a través de la precaria figura del ciudadano y la valoración de la igualdad ante la ley. La representación política se convirtió entonces en uno de los mecanismos privilegiados para la producción de la legitimidad. Esta nueva modalidad de legitimación convirtió al concepto paz en el escenario para el enfrentamiento de dos lenguajes adversarios sobre el orden social: el jerárquico, orgánico y monista, que había sido patrimonio de la monarquía católica durante 300 años, y un conjunto de abstracciones, la igualdad, la autonomía y la diversidad, que aunque generaron entusiasmo entre algunos grupos sociales, resultaba difícil de asimilar para la gran mayoría. Si el primero prometía la justicia y el cuidado paternal del rey como fundamento para la construcción de una armonía espiritual y civil, los imaginarios emergentes republicanos confiaban en la voluntad general para la producción de un orden legal. Los derroteros del concepto paz están marcados por la conflictividad entre esos dos modelos de paz. Pero paz no es solo un escenario de disputas en torno al orden. Más significativo es que durante el periodo republicano, esas disputas adoptan la vía de la representación política, mecanismo productor de la legitimidad para determinar los sentidos de la guerra y la paz. Con frecuencia se define el acto de la representación, es decir, el mandato que el representante tiene de actuar en nombre del representado y de guardar sus intereses, a partir de la identificación entre el representante y el representado. En este caso, sin embargo, nos interesa insistir en la distancia o en el déficit constitutivo
que existe entre el representante y el representado, es decir, que le da tanto un carácter problemático como productivo. Esa distancia acentuada, por una parte esa distancia en el acto de la representación, ¿verdad?, acentuada adicionalmente por las altísimas expectativas que alimenta el concepto paz, no remite a una realidad, sino que produce lo que Tenorio llama una escala moral y política que resulta difícil de satisfacer. Finalmente, hemos estructurado este relato a lo largo de los 200 años a partir de tres elementos que nos permiten captar el modo de operar del concepto en el registro de legitimidad. Por una parte, la definición de quien representa nos remite a la cuestión de quien se apropia de la formulación de los sentidos de la paz y su mantenimiento a quien denominaremos garante de la paz. En segundo lugar, la delimitación sobre quien se representa nos lleva a la cuestión de quién ingresa a la comunidad política, a quienes denominaremos titulares de la paz. Y en tercer lugar, el contenido de la representación refiere a qué cuestiones se inscriben en los debates sobre lo común, es decir, qué es lo que se encuentra en el orden que quiere imponerse para lograr ese lugar anhelado de armonía. Estas son algunas de las premisas que organizan el trabajo, la investigación que hemos hecho. La narrativa que vamos a darle va a ser necesariamente muy esquemática, porque de hecho nos interesa mucho escuchar los comentarios de Iván, y por lo tanto lo que hemos hecho es organizar la narrativa de esos 200 años en función de cuatro lógicas o cuatro momentos de la representación. Un primer momento que va de 1819 a 1848. Dentro de cada uno de los momentos hay, por decirlo así, un conjunto de coordenadas que organizan la manera en que ese concepto de paz funciona para los actores. E insisto, aquí el problema es un poco cómo los actores perciben eso que ellos llaman paz, ¿verdad? Entre el 19 y el 48 se disuelven los fundamentos monárquicos y el problema de la representación emerge en relación a la estabilidad y legalidad de las instituciones y las autoridades de la República. Entre 1848 y 1926 surgen los partidos, liberal y conservador, como vehículos de la representación de los intereses colectivos, de tal forma que la integración a la comunidad política quedará definida por la pertenencia a dichos partidos. Entre 1926 y 74 aparece la cuestión social, y si bien esta cuestión no desplaza el bipartidismo como opción hegemónica de representación, ambos partidos sí tendrán que responder a sus demandas. Y a partir de 1974, de manera lenta, se resquebrajará la primacía del bipartidismo y con ella se incorporarán las demandas por la integración de la comunidad política más allá de los partidos liberal y conservador, trastocando tanto la titularidad como las garantías de la paz. Esta apuesta de ordenamiento por periodos puede resultar muy polémica y sin duda creo que parte de la discusión puede ser tratar de problematizarlo, pero lo que intenta por lo menos en principio es arrojar un conjunto de coordenadas amplias que nos permite identificar de qué manera cierto concepto de paz estuvo vigente durante esos amplios periodos que estamos identificando ahí. Le doy la palabra a Liliana para que nos identifique, nos dé una pequeña narrativa de contenido de cómo se desarrolla esto en cada momento. Buenas tardes, muchas gracias. Lo que haré muy brevemente será exponer cuál es el contenido particular en clave de representación en el que el grupo ha encontrado que se moviliza el concepto de paz. El primer periodo es el periodo entre 1819 y 1848. Lo que encontramos es que los actores del momento viven la caída del orden monárquico como una verdadera cefalía, como un cuerpo sin cabeza, y requieren movilizar una serie de conceptos para lograr esa paz anhelada, ese orden anhelado, y lo hacen a través de la movilización de los vocablos de felicidad y de paz pública. A lo largo de este periodo lo que encontramos es que la garantía, es decir, quien se abroga el derecho
a pensar y a movilizar la paz, son unas élites políticas autodefinidas como representantes, frente a un pueblo que es considerado iletrado, que requiere obediencia, para lo cual la paz se asocia con la noción de legalidad y de institucionalidad. Es decir, a lo largo de este periodo lo que encontramos es que la paz se circunscribe al perfeccionamiento de la República y a la construcción de un orden constitucional republicano. Por cuestiones de tiempo voy a obviar las citas, pero ustedes las pueden leer allí en las diapositivas. Aquí está claro Francisco de Paula Santander hablando de la paz como el orden y la observancia de las leyes. Parte, digamos, sin ninguna duda, a lo largo del periodo encontramos voces disidentes que se oponen a esta idea de legalidad, a esta idea de institucionalidad, una de cuyas muestras es la Guerra de los Supremos entre el 39, a partir del 39, donde lo que hay básicamente es una búsqueda por la distribución del territorio y del poder y por la intervención en el orden legal central. Es importante tener en cuenta que en clave de representación también estamos aludiendo a la búsqueda de la capacidad de organizar tanto el territorio como las decisiones políticas y legales de todo el ordenamiento territorial nacional. En este sentido, a lo largo del periodo, la paz lo que busca es recuperar un centro fundante que sea superior a todo, que tenga la capacidad de reemplazar la antigua soberanía del monarca, y para ello la ley va a operar como el sustento de ese centro fundante. A partir del año 48, los partidos políticos liberal y conservador se formalizan, lo cual le da un nuevo sentido a la igualdad y a la idea de un orden anhelado. A partir de este momento lo que tenemos es que la paz va a ser igual al ideario de cada partido político que se va a plasmar en constituciones particulares. Los titulares de la paz, de nuevo, quienes se otorgan el derecho de formularla y mantenerla, van a ser ya no estas élites políticas, sino partidos que van a adoptar claves de nación y de república, y los garantes, perdón, el titular van a ser estos partidos, y los garantes va a ser nuevamente el bipartidismo, es decir, encontramos un espejo entre quienes hacen la paz, entre comillas, y a quienes se predica la paz. Para ello, va a haber dos fórmulas particulares, la imposición, para lo cual la guerra es una de las opciones, y los pactos, y a lo largo de este periodo encontramos varios pactos, el Frente Bipartidista posterior a la dictadura de Melo, el Partido Nacional, la Unión Republicana. Bien. Una de las cuestiones que va a atravesar este periodo es la idea de las constituciones declaradas centrales o federales, esta disputa entre el centralismo y el federalismo, donde la cuestión territorial tiene que ver especialmente con la cuestión de la representación. Y como ustedes pueden ver en estas citas, la cuestión territorial no tiene que ver solamente con el territorio, sino con cuál es ese orden trascendente que está detrás de él. Es decir, si la nación está esencialmente constituida para ser federal o para ser central, y ese va a ser parte del debate que va a guiar esta parte del periodo. Además, la religión católica va a operar como un lugar muy importante en cuanto se considera un medio para lograr la paz y para lograr la legitimidad. La paz es un elemento esencialmente religioso, se escuchan algunas voces. Este proyecto de la religión católica va a materializarse en el proyecto regeneracionista, donde lo que se busca, digamos, entre otras cosas, es regenerar una sociedad viciada moralizando al pueblo. Y esto tiene un impacto que es bien importante, porque entonces el titular de la paz no va a ser solamente ese representado, ese soberano a quien se debe representar, sino que ese soberano tiene que ser a su vez regenerado. Y esto en clave de paz implica que la paz pasa inclusive por encima de la voluntad de ese pueblo, porque ese pueblo debe ser regenerado. Digamos que hay una suerte de cambio en la percepción sobre la paz. Por supuesto, se escuchan voces de disputa a este proyecto moralizante, y tenemos la Guerra de los Mil Días como una de las expresiones de la disputa, donde empiezan a emerger voces y organizaciones sociales que van a dar cuenta de cómo ese proyecto moralizante
pues realmente no reúne a todas las voces, digamos, es parte del déficit de representación al que hacíamos alusión en un comienzo. Tenemos esta cita que, digamos, por su pertinencia quisiera leer, es una cita de Carlos R. Restrepo de 1912 que dice lo siguiente: aquí lo escandaloso, lo malditamente escandaloso es la República de verdad, tal como yo la entiendo y la he querido practicar. Aquella en que el gobierno quiere estar por encima de los partidos, en que se dé garantías a los hombres de todas las creencias y todas las opiniones, en que se pretende acabar con las castas privilegiadas, en que se desea abrir la tierra colombiana a todos los hombres y a todas las ideas bajo la bandera desconocida de la tolerancia. Si bien es cierto, estas expresiones, llamémoslas populares, organizadas, empiezan a aparecer a comienzos del siglo, hacemos una ruptura en la periodización a partir del año 1926, cuando ya emerge la cuestión social, no solamente como digamos, parte de un pueblo distinto, sino con una vocación, empiezan a aparecer partidos políticos con la vocación de disputarse el poder. En 1926 aparece el Partido Socialista Revolucionario, donde el titular ya no va a estar solamente circunscrito al Partido Liberal y Conservador, sino que se va a ampliar a la noción de pueblo. Y los garantes, si bien es cierto, se van a circunscribir al bipartidismo, también adoptarán de otra manera esta cuestión de imposición de un partido sobre otro o de pactos. Estos pactos en particular resaltamos el de la Concentración Nacional y el del Frente Nacional. Alfonso López Pumarejo en el año 34, en esta cita que está aquí, donde quería demostrar que el pueblo es más sensible de lo que se supone, realmente lo que estaba haciendo era un doble desplazamiento. Por un lado, desnaturalizar al pueblo como violento, como esencialmente una amenaza, con lo cual se hacía una suerte de conjura al miedo que había implantado el Partido Conservador. Y en simultáneo, lo que llamaba era un nuevo tipo, una nueva relación y dinámica de representación entre ese pueblo y los partidos políticos. Gaitán hablaba de la restauración moral de la República y él dividía a Colombia en dos países, en el país político y en el país nacional. En simultáneo lo que estaba haciendo era una división tajante entre élite y pueblo que a su vez conllevaba un cambio en la dinámica de la representación que se venía dando con el bipartidismo. El asesinato de Gaitán en el año 48 y sus consecuencias, digamos lo que se desprende a partir de allí, genera un cierre del espectro político institucional, una reinstalación del temor al pueblo que estaba intentando transformarse y restaura la lógica bipartidista que poco a poco se estaba desplazando con la idea de la cuestión social. A partir de allí nuevamente cae una crisis de la representación con distintos modelos que empiezan a emerger, está la dictadura militar, está el Frente Nacional, pero en simultáneo aparecen voces disidentes que consideran que las armas son una opción legítima para oponerse a ese cierre de la representación. Misael Pastrana Borrero es el último presidente del Frente Nacional y él decía para el año 70: la paz es ante todo un valor espiritual de complejos aspectos políticos, económicos y sociales. No basta por ello haber logrado la convivencia entre los partidos tradicionales. Es necesario penetrar en las dimensiones de una paz que solo es posible en cuanto seamos capaces de romper las rigideces sociales que dificultan la marcha de una nación sedienta de justicia. La paz es un valor espiritual que simultáneamente requiere romper las rigideces sociales. Encontramos condensado, pero es parte, digamos, de las narrativas que permanecen, una disputa entre dos órdenes que tienen que encontrar la manera de armonizarse. Esta idea trascendente del valor espiritual y esta idea de la igualdad del soberano que entran necesariamente en disputa. A lo largo de todo este periodo hasta el 74, entre el 48 y el 74, si bien es cierto, el bipartidismo no pierde la hegemonía, a partir del año 26 la cuestión social sí irrumpe y los partidos políticos tienen que empezar a responder a esas demandas de la cuestión social. Bien. Con el cierre del Frente Nacional en el año 74 nos encontramos con una dinámica que lentamente se va transformando.
que si bien es cierto el bipartidismo se mantiene hegemónico durante muchos años después, por lo menos una década después, pues hay una apertura a la incursión de nuevas expresiones políticas, hay movimientos sociales que están fortalecidos, la idea del conflicto armado, no guerra civil, digamos, esta denominación del conflicto armado emerge con mucha fuerza y entonces encontramos dos cuestiones que aparecen. Por un lado, en el año 1986, es decir, exactamente un siglo después de la Constitución del 86 que declaraba al Estado como central, aparece la cuestión de la descentralización administrativa como una forma de dar respuesta a estas demandas de apertura y de mayor inclusión en la representación. Pero además los movimientos sociales empiezan a hacer uso de un lenguaje cada vez más central, que son los es el lenguaje de los derechos humanos. Este lenguaje de los derechos humanos empieza a movilizar varias cuestiones. Por un lado, se apropia de la cuestión social, o más bien la cuestión social encuentra en el lenguaje de los derechos humanos un mecanismo, un vehículo para movilizarse. Pero además, a través de esta idea de los derechos humanos, se defiende el derecho a participar, es decir, a la acción colectiva y la base sustancial de la vida como un elemento claro para responder a la represión estatal. Lo que opera a partir de la incorporación de este lenguaje de los derechos humanos es un doble desplazamiento. Por un lado, esta idea de la titularidad de la paz que había estado en, en los partidos, en la nación, en la república, en el pueblo, se centra ahora en el individuo. El individuo empieza a aparecer como un sujeto de derechos, justamente. Una de las manifestaciones más evidentes o significativas de esta individualización de la representación es la emergencia del sujeto víctimas a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. La Constitución del 91 institucionaliza la paz como un derecho, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, dice la Constitución en su artículo 22. Lo que pasa cuando se institucionaliza este derecho, cuando las víctimas se ubican o se ponen en un lugar central, es que la paz tiene que empezar a equilibrarse. No es una novedad, pero sí aparece con un matiz distinto con otros derechos y valores de igual jerarquía como la justicia, como la verdad. Y nos encontramos entonces con visiones de orden, al igual que los periodos anteriores, que están en disputa, en una tensión permanente. Por un lado, esta idea del respeto a las jerarquías y por otro lado, la necesidad de profundizar en la igualdad y la soberanía del representado. El plebiscito por la paz que se llevó a cabo en octubre del 2016, donde si ustedes recuerdan ganó el no por el, no sé, un margen de 0.5%, el no con el 50.2%, 3% y el sí por el 49 y algo, es una manifestación de esa tensión entre una idea, la paz como el respeto a un orden jerárquico y la paz como la necesidad de profundizar la igualdad y la soberanía. Lo que ocurre en el plebiscito del 2016 es cómo la paz es sacrificable, digámoslo así, en pro de un orden. Es esta idea de la tensión entre el orden. Y con ello, digamos, cerramos esta muy breve descripción de los cuatro periodos. Permítame, simplemente ofrezco yo unas pequeñísimas conclusiones y le damos la palabra a… y le damos la palabra a Iván. Quiero señalar, digamos, para matizar un poco o poner en contexto esta narrativa que puede parecer muy audaz siendo tan ambiciosa y tan abarcadora, dos cosas que son importantes aquí como para contextualizar. La primera es, es un proyecto en el cual participan investigadores que tienen diferentes experticias del periodo, es decir, hay investigadores que tienen experticia en el periodo contemporáneo y un conjunto de investigadores que tienen experticia en el siglo XIX y siglo XVIII, ¿verdad? Es un proyecto a 3 años y esta es nuestra primera presentación del proyecto y eso es importante señalarlo y pues es necesariamente esquemático por, digamos, como está acotado aquí en la presentación, pero creemos que aún con todo lo esquemático que es, hay méritos y resulta interesante ofrecer este tipo de narrativas y las conclusiones que estamos poniendo acá. La paz, como
lo que sacamos nosotros de analizar estas fuentes y ponerlas y tratar de comprender cómo funcionaban los actores en función de los conceptos, que la paz no es lo opuesto a la guerra, no lo podemos entender así. Entenderlo así es, de alguna manera, empobrecer el acercamiento a comprender la motivación de los actores. Se debaten siempre de modo permanente y no solo en los enfrentamientos armados, porque se relaciona precisamente con otros problemas, o es decir, es más entendible en relación particularmente a la cuestión del orden, pero también está la cuestión de la libertad, de la ciudadanía, de los derechos. La paz tampoco, conceptualmente, por lo menos, no la podemos entender como un punto de llegada. Es una orientación y ella expresa las propuestas y deseos de la comunidad política. Es una proyección, es una expectativa inacabada, y de ahí esa capacidad motivacional que tiene. Al asumir la paz como unidad y orden armonioso perdido, la paz entonces se convierte en una expectativa inalcanzable. Hablábamos cómo precisamente esa paz que fue tan central en la experiencia de la monarquía, que esa cultura política de antiguo régimen nos daba esos cinco atributos que mencioné yo previamente sobre lo que era el estado de paz, paz como estado, unidad, jerarquía, correspondencia, ¿verdad? Y organicidad, creo que eran las cinco. Ellas no siempre están presentes, pero esa matriz es suficientemente fuerte como para que hasta el momento contemporáneo siga siendo relativamente operativa y produzca esas expectativas inalcanzables. Y finalmente, el déficit de representación implica el interés de los representantes por forjar al representado bajo el fundamento de un orden natural que puede ser la ley, el territorio, la religión, el pueblo, el individuo sujeto de derechos. Y eso parecería entonces también darnos un laberinto dentro del cual todavía nos encontramos tratando de encontrar soluciones, una salida a este problema de comprender también la paz en un contexto político que es el nuestro del presente, que requiere que problematicemos nuestras formas previas de comprender la paz y quizás ensayar nuevas formas de conceptualizar esa paz. Quiero dejar ahí, muchas gracias. Iván. ¿Quién entra acá o allá? Buenas tardes. Yo quiero empezar por agradecerle a Francisco y a sus colegas esta invitación. Aclaro que no soy historiador, eso siempre me abruma en estas cosas, y que espero, sin embargo, que mi mirada externa y un poquito ahistórica de, si se quiere, abogado y politólogo, pueda contribuir a refinar este magnífico proyecto de historia conceptual. En ese propósito, voy a reflexionar en términos muy conceptuales en torno a dos asuntos que son muy centrales en la construcción del proyecto: la relación entre paz y legitimidad y la relación entre paz y orden, que veo de todas formas tremendamente imbricadas, y si el tiempo no se alcanza, ustedes me ayudan a mirar, pues también querría elaborar un poco sobre la temporalidad histórica y sus implicaciones para una historia conceptual de la paz.
Voy a intentar leer mis notas. Mi letra es críptica hasta para mí. Y la verdad que son unas notas que escribí esta mañana en el propósito de concentrarme y usar y hacer el mejor uso del tiempo. Lo primero, es decir, siento que apele a un concepto sin explicar previamente por qué hago esa propuesta, buscando que piensen en él para ver hasta dónde les puede ayudar a complementar lo que están haciendo. Digo, me gusta mucho la idea de la señora Ray Langton, quien piensa que la legitimidad es antes que nada un ejercicio de teatralización de la autoridad. Se trata de una definición performativa para la cual la legitimidad consiste en que una autoridad representa con gestos y palabras que dice su rol y el público por su parte, para decirlo de manera sencilla, aplaude o no aplaude, o aplaude duro o aplaude poquito, en función del cumplimiento de ciertas condiciones. Si la legitimidad se actúa bien, en el escenario adecuado y siguiendo las reglas prescritas, se obtiene mayor legitimación. Para los propósitos de este proyecto, me gusta mucho que se trata de una definición que está dada en los términos de la pragmática del lenguaje y que con eso favorece la hechura de una historia tremendamente contextual y además, y esto para mí es importante, que permite entender el asunto de la guerra y la paz en términos de una semántica de la ausencia y la presencia y de las explicitaciones y los ocultamientos. Haciendo la cosa fácil, la autoridad que habla y gesticula, yo aquí soy una autoridad, estoy sentado en una mesa, en un lugar muy particular que me hace reconocible como autoridad y hablo y gesticulo. La autoridad que habla y gesticula hace cosas con sus palabras, y las cosas que hace con sus palabras impactan un público, o no lo impactan con fuerza, por supuesto. En el lenguaje del señor Austin, la legitimidad que se actúa está asociada a lo que él llama el efecto ilocucionario de los actos de habla, y la legitimación que le regalan con su aplauso a ese performance de la autoridad los públicos está asociado a los efectos perlocucionarios de los actos de habla. Observo además que en la conceptualización que hace la señora Langton, de la legitimidad como acto performativo, la legitimidad siempre se representa de arriba hacia abajo. No importa que nos encontremos en los escenarios de la política monárquica o de la política democrática. Por eso hago unas
aclaraciones conceptuales importantes para poder manejar los dos tipos de escenario. La conceptualización de la autoridad como legítima implica capturar conceptualmente dos momentos: el momento de su establecimiento y el momento de su ejercicio. En condiciones normales, en las monarquías hereditarias, el asunto del establecimiento de la autoridad no es muy problemático porque se limita a la constatación de la línea sucesoral. Digamos que en condiciones normales lo único que hay es que meterle una cámara, diríamos modernamente, al parto de la reina. Eso, por supuesto, cuando se vuelve problemático, es tan problemático que fue uno de los factores que acabó con las monarquías hereditarias. En las democracias electorales, en cambio, hay que competir por acceder al rol de la autoridad. En las democracias representativas modernas se trata de que candidatos compitan en elecciones libres por ocupar el rol de la autoridad que representa al pueblo. Las reglas y condiciones de esa competencia varían. Es sabido, por ejemplo, que en el siglo XIX, en vigencia del voto mayoritario y en circunstancias de crisis profunda político-cultural como fue la de la post-independencia, ese juego tremendo de todo o nada de las elecciones, construida sobre el mecanismo del voto mayoritario, daba lugar a gobiernos excluyentes y a guerras civiles, que los excluidos, no estoy siendo muy preciso en las etapas ni en los términos, percibían y conceptualizaban como tiranías esos gobiernos y sus luchas contra ellas como ejercicios del derecho de rebelión. En la perspectiva de la oposición estoy hablando, podemos por supuesto utilizar otros lenguajes, eso ya es matiz de historiador. Pero me quiero referir, y esto es lo importante, sobre todo al asunto de la legitimidad en cuanto asociada al segundo momento de su conceptualización, al del ejercicio de la autoridad y al performance que está implicado en ese ejercicio de la autoridad. Me quiero en ese sentido referir al teatro de la autoridad. Hago una observación para este propósito importante, me salto muchas cosas. En el siglo XIX, lo muestran ustedes mismos en su presentación, por lo pronto en la post-independencia, pero yo diría que a lo largo de todo el siglo XIX, en la medida en que lo que hay es una cosa tremenda en términos de luchas por la Constitución, podemos decir que enfrentamos una cierta hegemonía, si se quiere, en el lenguaje público, del lenguaje constitucional y de las retóricas constitucionales. Y eso es fundamental para entender, creo yo, en el siglo XIX, por lo pronto y todavía hoy, aclaro, el asunto de las relaciones entre guerra, paz y orden. Y aquí entro con un poco más de juicio en el proyecto. Estoy de acuerdo con el señor Tenorio y con ustedes, quienes formularon el proyecto, en el sentido de que si entendemos la paz como el opuesto de la guerra, su conceptualización se vuelve pobre, porque la paz aparece semánticamente como muy abierta y muy indeterminada.
También estoy de acuerdo con ustedes en que para precisar el significado de la paz es un magnífico camino el de seguirle la pista a sus resignificaciones sucesivas en términos de orden. Aclaro en este punto, como por dialogar con lo que ustedes dijeron, que yo tengo la sospecha, en términos coselequianos, de que la eufemización de la idea de la paz negativa como la oposición de la guerra es un recurso, si se quiere, ficcional para tratar de expandir los horizontes de expectativas. No deja de parecerme fascinante que ustedes recojan de diccionario la idea de paz como tranquilitas pública, porque la tranquilitas pertenece más al orden de lo policivo, de la rutina, de la normalidad, e implica un tremendo alejamiento de la guerra y del concepto de paz negativa. Ya en la monarquía yo creo que hay esa necesidad tremenda de alejarse lo más rápido del horror de la guerra y expandir los horizontes de expectativas a través de un lenguaje que se aleja inclusive de la paz negativa, que es todavía muy cercana a la guerra. Quiero llamar la atención sobre que a mi juicio el poco uso de la expresión guerra civil y la aparición recurrente en las fuentes de la palabra orden es tiene que ver muy probablemente con lo que valdría llamar como estrategias lingüísticas del constitucionalismo, y quiero tratar de explicar qué es lo que está en juego. Regreso por un momento, porque tampoco hay que dejarla de lado del todo, porque tiene una tremenda fuerza explicativa, a la idea de la definición recíproca negativa entre guerra y paz, para decir, ojo, que el Estado soberano, estamos hablando de un concepto de estatalidad moderno que va desde el absolutismo hasta la democracia, el Estado soberano es la negación de la guerra civil y la guerra civil es la negación del Estado soberano. Por eso el concepto de guerra civil es además tremendamente aplanador, tanto en términos fácticos como en términos de legitimidad. Cuando uno dice, es que aquí lo que hay es una guerra civil, uno está ahí automáticamente igualando mucho las fuerzas que se oponen, está debilitando la presupuesta superioridad del Estado. Y además está debilitando la superioridad moral de ese Estado soberano, porque tiende a representarse a las cosas en términos de una tragedia moral, si se quiere, de motivos igualmente justificados o cualquier cosa de estas. El concepto de guerra civil, pues, es muy aplanador. Y por eso es muy problemático el reconocimiento de la existencia de la guerra de cara a la necesidad de afirmar constitucionalmente la soberanía del Estado. Puedo volver más tarde sobre eso con detalles y ejemplos para que quede claro.
o pongamos uno para que no nos perdamos. Todavía hoy, si ustedes oyen a un general de la República pensando en lo que está sucediendo en el Catatumbo y mataron 20 personas ayer, y aparece en televisión, en ese performance, ese señor va a salir a decir: el Estado colombiano es soberano. Y en lo posible va a evitar el uso del concepto de guerra y de la palabra guerra, por supuesto, que lo vehicula. Pero sobre eso quiero volver con detalle en este momento. Y aquí una sugerencia. No hay mejor lugar semántico en el constitucionalismo, en mi opinión, para mostrar lo que estoy diciendo que el de los estados de excepción. Llámenlos como los llamen, insisto, ese es un problema que le dejo a ustedes como historiadores. Las fórmulas sacramentales mediante las cuales se autorizan las declaraciones de los estados de excepción son ejercicios semánticos de eufemización y ocultamiento de dos fenómenos tremendos: la dictadura y la guerra civil. ¿Quién, como presidente, por ejemplo, teatraliza el ejercicio de la autoridad mediante la declaratoria de los estados de excepción? No suele decir: yo, garante de la paz, por supuesto, garante, pero sobre todo, no suele decir: yo, garante de la paz, para enfrentar la guerra civil, concentro los poderes del Estado y me erijo como dictador constitucional. Eso es, yo creo que el último que lo dijo fue Nariño, más o menos. Siguiendo fórmulas sacramentales, dirá más bien: haciendo uso de mis facultades constitucionales como presidente y garante del orden constitucional, habiendo constatado que ese orden ha sido amenazado, declaro el estado de sitio o lo que fuere. Él no hablará de guerra civil, porque si lo hace, debilita tremendamente la posición de estatalidad desde la que habla. Y tampoco dirá que lo hace en su condición de dictador constitucional, a pesar de que cualquier jurista sabe que la frontera entre la dictadura y la democracia en el ejercicio de la autoridad de los estados de excepción, que la distancia entre la dictadura y la democracia es muy chiquita. Cuando uno concentra poderes, suspende libertades, hace todo eso, está. Me queda poco tiempo, o ninguno. Yo habría querido seguir conversando con ustedes sobre este problema porque creo que es central. Lo haremos. Porque creo que ustedes harían bien si cogen y estudian todas esas situaciones en las cuales el señor se asomó al balcón o se presentó en el Congreso y en ese contexto de declaratoria de estados de excepción realizó ese performance, y miran cómo fue la respuesta de los públicos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso les va a ayudar tremendamente a articular ese lenguaje. Quiero también, ya a mano alzada, hacer dos últimos comentarios. ¿Por qué es importante esta concepción de la legitimidad, esta concepción performativa de la legitimidad en términos de actos de habla y de efectos ilocucionarios y perlocucionarios para el tipo de trabajo que están haciendo? Insisto en que ayuda a entender el problema de la semántica de lo explícito y la semántica de lo oculto. Porque cuando el señor presidente se para y dice: yo, presidente de la República, en desarrollo de mis facultades constitucionales
y viendo perturbado el orden público, declaro en estado de sitio la nación. En ese ejercicio de hacer mediante lo que dice, ¿qué es lo que él hace? Él declara la guerra, él hace una cantidad de cosas que no están siendo dichas y que puedo reconocer en su no estar dichas por el efecto ilocucionario de un lenguaje, de una semántica explícita que eufemísticamente lo ignora. ¿Está claro lo que digo? Lo último, para no pasar por tan conceptuoso y brincándome muchos comentarios que habría querido compartir, yo creo que tienen razón ustedes y Pecó y todos los, y Fernán González y todos los que hace muchos años nos dicen: en Colombia, para entender la democracia, hay que pensar que las élites le han tenido un tremendo miedo al pueblo. Eso es cierto, pero yo creo que esa historia se puede contar de manera mucho más balanceada si uno piensa que le han tenido miedo al pueblo y miedo a la dictadura. Porque en Colombia en general ha habido miedo a la dictadura, por eso hemos tenido democracia electoral, mucho más que dictadura. Y porque le han tenido miedo al pueblo, pues esa democracia ha sido restringida y eso pone en juego todo este debate sobre la representación. ¿Quiénes están incluidos y quiénes no? ¿Y de qué manera? Los mecanismos de las estrategias de lenguaje del constitucionalismo los dejamos para después en lo que atañe a ese problema. Yo paro allí porque pues ya hace rato me volé. Muy bien, muy bien.